Hola, aquí estamos de vuelta. Ahora vamos a aprender el himno al colegio, tocándolo en una tonalidad fácil de tocar por la digitación, aunque sale muy agudo para cantar, pero por la facilidad de la digitación y tanto para las liras, para que no tengan mucho sostenido ni bemoles, lo estoy haciendo en do mayor, ¿ya? Entonces, el himno al colegio es un poquito más largo, relativamente más largo que los otros tres temas: Marcha a la Marina, Boinas Verdes, Yo Tengo Fe. Este himno es como que lo toquemos los tres juntos los otros, ¿no? Vale por tres. Entonces, pero es muy bonito porque es uno de los emblemas de nuestro colegio, ¿no? Es uno de sus símbolos de nuestro colegio, querido Emilio Campos Pedriel. Entonces, siempre, siempre vamos a tocarlo lentito. Como siempre, les voy a cantar primero las notas. Aquí nosotros vamos a ocupar la nota si bemol. ¿Ya? Si bemol es como haciendo fa. Si, la, sol, fa. Levantando este dedito. Ese es si bemol. ¿Ya? También vamos a ocupar el si natural. Si natural, si bemol. Si natural, si bemol. También vamos a ocupar la nota fa natural y la nota fa sostenido. Fa natural, fa sostenido. ¿Cómo es el fa sostenido? Es como haciendo la nota re, solo que levantando este dedito. Re viene a ser si, la, sol, fa, mi, re. Tres dedos arriba, tres dedos abajo, tapando de bajito también, serían siete. Pero vamos a disminuir de la mano de abajo el dedo índice, ¿ya? Y dejamos destapado. Entonces esto suena fa natural, fa sostenido, fa natural, fa sostenido, ¿ya? Y este sería si natural, si bemol, si natural, si bemol. ¿Ya? Aquí vamos a ocupar sonidos agudos. Ya saben que a partir de la nota mi, fa, sol, son notas que se digitan muy parecido, solo que mi natural es bien tapadito, todito, y mi agudo destapo por la mitadcita de aquí. Hay un poquingo. Lo mismo pasa con fa y con sol. Mi grave, mi agudo. Fa grave, fa agudo. Sol grave y sol agudo. ¿Ya? No nos vamos a olvidar de eso. Y vamos a empezar en la nota mi, ahí. Entonces yo lo voy a cantar lento para que ustedes puedan anotarlo, los que de repente no lo hayan anotado. Es muy importante cantarlo para que se nos quede el ritmo, para que se nos quede la nota memorizada, ¿ya? Mi, fa, sol, fa, la, sol, do, si, re, do, mi. Mi, re, re, do, do, si, re, do, si, la, fa. Fa, fa, re, 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 mi, fa, mi, re, do, do, si. Re, do, si, la, si, do, si, la, sol. Mi, fa, sol, fa, la, sol, do, si, re, do, mi. Mi,
re, re, do, si, si, la. La, la, re, do, re, mi, do. Mi, 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 re, mi, fa, fa, mi, re, do. Do, do, fa, fa, sol, fa, fa, mi. Mi, 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 re, re, mi, re, re, mi, fa, sol. Do, do, fa, fa, sol, fa, fa, mi. Mi, 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 re, re, mi, fa, fa, mi, re, do. Y se vuelve a repetir, ¿no? Todo el himno de nuevo. Entonces, no nos olvidemos de memorizar, de practicar nota por nota. Ya hay parte donde estamos cambiando si, si bemol, ¿no ves? Entonces, se van a fijar bien aquí cómo yo he hecho cuando es el si bemol. Si, si bemol. Fa, fa sostenido. ¿Listo? Entonces, suena así. Van a mirar primero lento, 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 lento. Y la repetición, lo mismo. Thank you.
¿Ya? Entonces lo practicamos así lentito, junto conmigo, lo van practicando. No se sorprendan que cuando hice fa sostenido, yo asenté toditos, ¿no? No hay problema si asentamos como do o como re. ¿Ya? Para mí, se me viene el otro más y asienta, no hay problema, suena igual. ¿Ya? Entonces su ritmo ya para tocar en la marcha sería, ¿no? De esta manera, ya rapidito, conforme van a tocar los tambores, las cajas, los bombos, ¿no? Perdón ahí, voy a repetir la segunda estrofa. Bueno, esa segunda vez que toqué es el ritmo como lo tenemos que hacer ligerito. En la segunda pasada me equivoqué en la segunda estrofa, ¿no? Pero no importa. Ustedes van a hacerlo sin equivocarse. Vamos a practicar, practicar, practicar hasta que salga bien. Ya saben, comenzamos tocándolo lento y ya una vez lo sepamos lento, ya le vamos acelerando, ¿ya? Que tengan felices vacaciones y nos volvemos a ver a la entrada ya. 100% aprendido para que podamos ya marchar con la banda porque hay que tocar y marchar. Ya no podemos solo tocar y caminar. No, ahora sí tenemos que tocar y marchar. Y ese es un trabajo que tenemos que hacerlo ya ustedes dominando los temas para tocar en la banda. Ya, éxito, bendiciones.